Seguimos por amor al deporte con el presidente de Chaco Forever, Héctor Gómez, repasando lo que es historia, porque no es otra cosa que la historia, porque bueno, el presente va a ser en la historia va a ser un punto, el año calendario que fue este a Primera Nacional, que se habló del descenso, queda en la historia como un año más, porque Forever tiene 100 y pico de años y es un punto en la historia, ¿no? Y en esa historia tiene 15 años o 20 años de Héctor Gómez, digamos, en esta recuperación. ¿Hasta cuándo, Gómez? Y siempre, todos los días ya nos preguntamos eso. Digo, ¿verdad? Porque le preguntan en la casa, sí, también, ¿no? Sí, en la casa todos los días. Pero encima este año fue gastante. Este año, yo le decía a mi señora, nos sacó 10 años de vida. Porque yo siempre digo, pelear el descenso no es lo mismo que pelear el ascenso. Me tocó dos veces ascender como presidente y me tocó dos veces con esta pelear el descenso en la categoría que llegamos. Nos pasó el primer año de Federal A, que peleamos el descenso hasta lo último, y nos pasó ahora. Y es desgastante, es estresante. Sí, por ahí uno ya tiene más maña, más aprendizaje que antes, y traté siempre este año de, por eso te digo que nuestra virtud este año fue mantener la tranquilidad en los momentos difíciles, que eso te enseña, ya te da la experiencia. Yo siempre cuento, el otro día me dice un amigo que me entró al vestuario atrás mío, porque me vio entrar al vestuario después de Quilmes, atrás mío, y dijo, me vio como loco a mí, y yo entré al vestuario y me acuerdo que me dice, ¿cómo cambiaste, Héctor? Me dice, porque en otra época yo iba a entrar al vestuario y le iba a reputear de arriba abajo a los jugadores, perder 4-0 en tu cancha. No, sí, sí. Y esta vez entré y le dije que tenían que levantar la cabeza y que no olvidemos este partido, que estamos peleando esto todos juntos el primer día y que nuestra final es el partido que viene. Olvidémonos esto que pasó. Así. Y claramente que no te equivocaste, porque a partir de ese momento, digamos que la historia cambió, ¿no? Aparecieron esas victorias consecutivas que... Sí, me dice, este amigo me dice, un dirigente, me dice, ¿cómo cambiaste, Héctor? Me dice, y sí, Leo, yo lo hice sin pensar también, ¿eh? No creas que estuve maquinando, voy a ir a hablar con él, qué sé yo, son cosas que te pasan en ese momento, y ese momento me dio por ir a... Yo estuve todos los partidos, de visitante y de local, por supuesto, y los de visitante, la cantidad de partidos, Luis, que vinimos con la cabeza baja, el dolor que tenés, la tristeza, fue impresionante. Yo siempre le digo a la gente, porque me tocó acompañar alguna vez a alguna delegación, que sea, no hay peor regreso que después de haber perdido un partido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todos caras largas, porque bueno, uno metió la pata y se equivocó, y que me están mirando, y sí, sí. Y bueno, y el dolor que significa, claramente, perder. Porque uno trabajó todo el tiempo para sacar un buen resultado, que a veces no se da, ¿no? Sí, sí, vos siempre vas con la ilusión de tener un buen resultado, y en el fútbol hay algo que es muy cierto, si tu equipo se acostumbra a perder... Sí, es la frase de la Caballel, ¿no? El fútbol es contagio. Sí. Si te acostumbras a perder, a jugar mal, todos se contagian y juegan mal. Y si empiezan a jugar bien, hasta los que juegan mal dan un buen pase. Por eso yo digo, es siempre estado de ánimo. Siempre. Y bueno, y eso... A propósito de eso, ¿usan psicólogo? Sí, este año tuvimos psicólogo, el otro año también estuvimos... Digo porque se implementó mucho en las instituciones deportivas. No, sí, está una chica psicóloga, Vanessa se llama, que hizo un buen trabajo este año. Yo soy de los antiguos... Sí. A mí no me venga a boludear con el psicólogo cuando está el juego, cuando perdió, hay que laburar. Sí, para salir. Pero el fútbol de hoy cambió, las cabezas cambiaron. Hoy hay chicos que piensan de otra forma, que no piensan como la Caballel, o como pensaba Freire, o como pensaba... lo que pasa es que en otra época, digamos, uno terminaba el partido, se quedaba pensando, ahora terminó el partido y se prendió por el teléfono. Agarran el celular. Entonces... Se están peinando, depilando... tienen más facha que los modelos y los jugadores. Yo les cargo a ellos, a ver si dejan un poquito de peinarse y le meten pata. Sí, yo con ellos tengo la mejor onda, pues yo siempre estoy. Yo estoy en la buena, en las malas, siempre digo, yo sé eso, que en las buenas no voy a entrar al vestuario. Yo entro en las malas a acompañarte para salir del momento en que estamos. Por eso el fútbol hoy cambió. Héctor, se termina un ciclo político en la provincia del Chaco, fueron muchos años con Capitanich, obviamente que seguramente
no sé si coincidió o no con la política deportiva, pero digamos las instituciones recibieron su apoyo, ¿no?, para poder participar. ¿Qué cree que va a pasar de acá en más? Digo, en función de bueno, mira, yo primero, ¿qué expectativa tiene, mejor dicho? Yo primero que nada tengo que resaltar, yo arranqué mi gestión como presidente ya estando capitanía y gobernador. Me acuerdo ese día que un día que nos reunimos con él me dijo, ustedes vuelvan a la vida institucional, nos dijo, y yo los voy a acompañar. Y así fue. La verdad que uno tiene que reconocer lo que significó para nosotros Capitanich y Pepo también en su momento, el apoyo que hubo al deporte chaqueño, el crecimiento que tuvimos en infraestructura, todo, fue importantísimo. Siempre digo que nosotros cuando fuimos a ofrendarle nuestro ascenso a la Primera Nacional al gobernador fue para agradecerle el acompañamiento que tuvimos todo el año, porque si bien no todo el presupuesto, porque muchos creen que por ahí todo el presupuesto fuera te lo cubre la provincia, no, pero sí lo que te da nos ayudaba mucho exactamente a tener nuestro presupuesto y a poder apostar a lo que logramos. Entonces, sin lugar a dudas que en el deporte, yo después de otras cosas no puedo opinar porque no conozco, pero en el deporte sí hay un antes y un después de la gestión de Capitaní. Yo creo que es así. Después discutamos si te gustó acá, no te gustó allá, si mucho acá, poco acá, lo que vos quieras, pero sí hay un antes y un después. Y nosotros como club, yo personalmente, las veces que levanté el teléfono para que me atienda, me atendió. Lo mismo Pepo con nosotros, se portó muy bien. Y no podemos negar eso, no podemos ahora, porque ahora, viste, muerto el rey, viva el rey. Sí, sí, claro. Y yo no puedo negar lo que representó Capitaní para el deporte y lo que representó también para nosotros, porque mucho, si bien mezclaban las cosas fuera del Sarmiento, claro, sí, claro. Capitaní, las veces que tuvo que sentarnos, yo las veces que le pedí auxilio, me dio una mano para el club. Y cuando tuvimos que pedir cosas para infraestructura nos ayudó, lo mismo en la gobernación de Pepo, así que la verdad que nosotros de eso no podemos, pero bueno, ahora las cosas cambiaron. ¿Qué expectativa tiene referencia de, porque no tenemos referencia en materia deportiva de qué puede pasar, cómo pueden ir las manos, si seguirá? Yo creo que a ver, yo, si vos tenés dos de frente y tenés un gobernador joven como es Leandro Heredero, y sabe por ahí, porque todos sabemos lo que se hizo en el deporte chaqueño, me parece que sería lo ideal fortalecer eso que se hizo, no tirar todo por la borda y como estamos acostumbrados los argentinos, sí, gobierno, hizo este, no, lo tiramos. No, ahora me parece que si él es inteligente y tiene la capacidad para llevar esto adelante, la gobernación del Chaco, creo que en el deporte tiene que fortalecer lo que se hizo, corregir lo que estaba mal, corregir porque había cosas mal, y fortalecer lo mucho bueno que se hizo. Entonces, yo confío en que eso va a ser así. Después nosotros como club, yo como presidente de Forever, me tendré que sentar a hablar con él, a ver qué expectativa hay hacia nosotros, y ver lo que el Estado nos puede acompañar. No nos olvidemos, hoy Forever está representando al Chaco, no solo a Forever, no solo al fútbol. Sí, está representando al deporte chaqueño en el nivel profesional máximo. Entonces, el Estado tiene que acompañarnos. Hoy yo siempre decía, el presupuesto de Forever de hoy, el 33% era el acompañamiento del Estado. Hoy, actualmente. Entonces, yo creo que tenemos que lograr sostener eso o afianzar eso para que las instituciones, porque después tenés básquet, tenés Villa, tenés otros clubes en fútbol, otros clubes en básquet, tenés, sí, va, creo yo que va, por lo que tengo entendido, va a tener una mirada más provincial que capitalina, pero bueno, pero yo confío plenamente en que vamos a poder encontrar una respuesta como lo encontrábamos en el gobierno de Capitaní. Sin lugar a dudas, esto lo vuelvo a repetir, sin ánimo de ofender a nadie, el gobierno de Capitaní en el deporte marcó un antes y un después. Héctor, siempre digo que hay obras que están a la vista, que uno las puede ver, pero hay obras que no las puede ver. Cuando uno mete un cable bajo la tierra, un caño bajo la tierra, no se ve. Lo que no vimos hasta ahora es, sabemos que se compró un predio que costó una enormidad,
que se están haciendo algunas obras. Esa obra invisible hasta ahora, ¿cómo viene? Y viene, estamos en un 70% de la primera etapa que tenemos programado terminarla en diciembre, si Dios quiere. Y el, la primera semana de enero nosotros tenemos que arrancar en ese lugar a entrenar. Hoy la primera etapa contempla construir dos canchas, que uno ya tiene todo el sistema de riego automático ya construido abajo. Construir dos canchas, construir, se está construyendo vestuario de cuerpo técnico, utilería, lavandería, desayunador, gimnasio, y una especie grande, ¿no? Sí, grande. ¿En qué lugar exactamente está? ¿En el kilómetro? 44 por la autovía, uh-huh. Pasando La Brava, La Mansa, los barrios esos que están ahí. 1000 metros más como yendo para esas peñas, sí. Sobre la autovía. Se bajó la luz, gracias al ministro Pérez Pons, que nos dio una mano en eso, y pudimos bajar la luz en el predio. Hoy ya tenemos la electricidad. Y bueno, y después la otra obra lo estamos haciendo con la buena administración de los recursos. Y estamos siempre, muchos por ahí... criticaban el bono que habíamos implementado en un partido. En un partido, sí. Y yo fui el día sábado y el lunes el dólar disparó. Y gracias a ese bono pudimos comprar todo lo cerámico para la obra y todo el cielo raso. Para que vos tengas una idea, son 5 millones de pesos que se gastó en eso. Entonces, así estamos construyendo. Hoy, la verdad, que día a día, toda la semana hay que tener 500 lucas todos los jueves para, sí, pagar los albañiles. Y esa, por ejemplo, para que otra una idea, una cantina de las que tenemos en los partidos de fútbol, una buena cantina nos da una semana y medio el pago de albañiles. Está bueno, ¿no? Sí, claramente. Fíjate cómo lo estamos construyendo. Así administramos la plata nosotros. Todo lo que se recauda. Hay un chico que tenemos de la comisión que está encargado del tema cantina. Todo lo que rinde los partidos, pues con esa plata que ganamos en la cantina, pagamos una semana y media el jornal de los albañiles del predio. Sí, estamos, yo creo que hoy estamos en un 70-75% de esa obra. Bueno, y eso va a significar que, por ejemplo, un plantel que hace doble turno se pueda quedar ahí, por ejemplo, en algún momento. Sí, no, porque vas a tener que dormir y eso no tenemos. No, pero digo, sí, va a llegar, puede desayunar, puede comer, puede almorzar. Digo, porque van a tener gimnasio ahí también. Claro, vos tenés gimnasio, tenés todo, sí. Así vos le buscás la vuelta. El tema que quedarse doble turno es muy complicado por el tema de la siesta del jugador. Hoy todavía, a futuro está contemplado. Sí, lleva tiempo. En otro tramo de la obra, capaz uno ya no está, pero en este primer tramo no, vas a tener toda la infraestructura para tu día de entrenamiento. ¿Me entendés? Va a tener sala de video. Vamos a tratar de ir al club una sola vez a la semana. Tecnológicamente, digamos que todo ha cambiado porque hasta los jugadores llevan GPS, sí, digamos, y no todos los clubes lo tienen, ¿eh? Nosotros tenemos GPS, la antena satelital, tenemos todo. Me decía la gente de Villa Forever y Sarmiento son los que tienen en este momento. Sí, esa tecnología, sí, acá. Sí. Acá en la zona, ¿no? Nosotros este año la agregamos con la antena satelital y donde vos sabés en el momento el resultado del rendimiento. Sí, tenemos todo eso y no tenemos para 11, tenemos para los 30 que están. Entonces, porque nosotros ya tenemos hace muchos años, yo me acuerdo de la primera compra que hice, en aquel momento gasté $10,000 en comprar todos los equipos, en aquel momento. Pero no, vos aprendiendo con el tema. ¿Y qué te dejan los aprendizajes? Los técnicos. A nosotros, por ejemplo, Cela nos enseñó mucho. Nosotros antes teníamos siempre 16, 17 GPS. Todos te decían, con 11 te alcanza. Y la verdad que no. Con Ocela, vos sabías que Ocela fue uno de los tres tipos creadores de... Trabajó en la creación de ese sistema. Ajá. En cuando estaba en Belgrano de Córdoba. Ahí nace eso. Y después se expande a Italia, se expande a todo lado. Ocela nos decía que no podemos tener 15. Nosotros hasta cuando él llegó teníamos 16 aparatos de GPS. Porque somos 30.
yo te pongo un día Luis, un día Héctor, un día Juan, un día Pedro, pero yo ese GPS leo lo de Luis, lo leo usando Pedro. Claro. ¿Me entendés? Acá cada uno tiene su nombre y su... Exactamente. Lo ideal es que cada uno tenga su GPS y vos tenés tu historia en la computadora de Luis y de Héctor. No me vas a mentir, yo corrí 5 kilómetros a hora, corrí 7, corrí 4. Antes era una ensalada. Antes podías ver de ese momento nomás. Pero no tener un seguimiento. Y por eso se agregó la antena satelital, se agregó nosotros, teníamos en vivo. El estadio... Eso es plata también, ¿eh? Sí, sí. Y no se ve. Claro, esa es la plata invisible. No se ve esa plata, no se ve la suplementación, no se ve la nutrición, no se ve el desayuno del día a día, que todo un costo. No, no se ven muchas cosas que no ve la gente. ¿Cuál es el presupuesto mensual sin jugadores de Forever? Y nosotros lo tenemos armado con jugadores y estamos hablando de 20 palos. 20 que hay que generar. Como sea. 20 te hablo. En sueldo, sin contar viajes. Así que estamos hablando... En sueldo de todo. Dos, tres viajes son 15 palos más. Perdón, 12 palos no, más. Tenés no, tenés que agregarlo... A ver, te estoy dejando afuera... Creo que andábamos rondando a ver, tenés hoy... Hoy tenés 6 palos de visitante y tenés un palo local, tenés que agregarle 9 palos más. 9, 10. Sí, siempre es calibrado las recaudaciones, eso por eso a veces uno no duerme, pero cuando las recaudaciones no te dan, tiene que salir en un lado. Todos los años hay que traer jugadores, claramente. Se vive de este sistema que a veces es enojoso, porque digamos por ahí no podemos tener jugadores propios. ¿Forever tiene algún jugador que digamos haya surgido, que le pertenezca, que pueda algún día pensar en hacer algún negocio? No, a ver, tiene divisiones inferiores, ¿cómo sí trabajan en ese tema? A ver, nosotros tenemos un gran déficit en divisiones inferiores, pero ¿por qué? No por el trabajo solamente, porque no tenemos competencia. Nosotros, nuestra competencia en divisiones inferiores, nuestra medida es Sarmiento, y la medida de Sarmiento es Forever. No hay, vos no podés competir más allá, no tenés roce, no tenés esto. Hubo un momento que hubo un campeonato. Sí, que ahí crecimos los dos. Ahí crecimos Forer y Sarmiento. Yo había conseguido la invitación a jugar categoría AFA de Primera Nacional, sí. Y vine, me acuerdo que fui a la municipalidad, le dije si me podía atender Coqui, me atendió. Le digo, Coqui, tengo esta oportunidad para usted y para nosotros. Vamos, sí, me dice Coqui, arrancamos, me acuerdo que ellos crecieron más que nosotros. Porque tenían otro tipo de infraestructura también. Pero es crecimiento. Hoy nosotros, nuestras divisiones inferiores tienen un tope. ¿Qué pasa? Que al no tener competencia es muy difícil. Vos te dicen, Quilmes tío, vino acá y tenía 7 pibes de las divisiones inferiores. Aldo Civi tenía 12 pibes de las divisiones inferiores. El otro, pero ¿sabés qué pasa? Que ellos hace 100 años juegan categoría de AFA y están compitiendo con el chico de Boca, con el chico de River, con el chico de Alboy, de Atlanta, de Ferro y de esto. Entonces después cuando llegan son todos los mismos que competían hace 10 años, esos chicos llegan a primero. Yo cuento siempre una anécdota de 3 jugadores de regional que le había llevado Casiano Brizuela, sí, a probar en acá eran estrellas, sí, eran estrellas, un 9 me acuerdo de regional, Gómez de apellido, Fortachón grande, jugador grande, y claro, fueron a una práctica a la cancha de Rosario Central. Y un peticito chiquitito le puso el hombro y lo mandó contra el alambrado. Y es sí, decir, la fortaleza de la formación, ¿no? Sí, la formación. Nosotros tenemos formación, pero no tenemos competencia. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos rechazando la competencia de AFA todos estos años. Porque nosotros hoy, para competir en AFA, la zona que nos toca es Buenos Aires. Ir y venir a Buenos Aires toda la semana. Sí, otros 3 millones de pesos. Bueno, no tanto quizás, pero tenés en el mes 5 millones de pesos más, claro. No es fácil. Pero también necesitas infraestructura para jugar cuando jugás eso toda la semana. Porque si vos no tenés infraestructura, ¿qué vas a jugar en tu cancha? ¿Dónde vas a jugar? Pues si vos no tenés. Por eso es importante el predio. El predio es importante por muchas cosas. Primero, es que porque vamos a tener a los profesionales trabajando con un selectivo que está jugando en la liga. Entonces, el profesional, el técnico del profesional, le ve todos los días a este chico y todos los días tiene competencia con los profesionales. En algún momento decía, ah, mirá Luis, ¿cómo anda este pibe? Tráelo, vamos a llevarlo a este viaje.
¿entendés? Pero el hoy no puede. Hay uno que surgió ahora, ¿no? Que está jugando. Sí, hay un par de chicos, ¿no? Sí, y tiene muchas condiciones, sí. Valenzuela. Así como él hay 4 o 5, pero, a ver, no tenemos ese roce. Entonces tenemos, ahora vamos a cambiar, teniendo el predio vamos a cambiar la forma de trabajo. Y segundo, cuando en el segundo año de estar en el predio, nosotros tenemos que competir AFA. Héctor, ya se nos está acabando el tiempo y quiero preguntarle por las otras disciplinas que también merece, digamos, el respeto, digamos, y sé que están trabajando en diversos deportes, ¿no? Un crecimiento tuvimos exponencial de todo este tiempo, muy lindo. Desde el día que asumimos, nosotros nos propusimos de que Forever sea un club social en lo deportivo y no solamente de fútbol. Y así hemos logrado con muchas disciplinas. Por ahí no quiero nombrar alguna de ellas porque me olvido de ellas. Tenemos como 15 disciplinas que están con... Hoy tenemos 1000 y pico deportistas que son fuera del fútbol. La importancia de tener el escenario, de tener el estadio cubierto, el microestadio, ¿no? De tener el playón de adelante. El playón de adelante, ¿sabes cómo se construyó? El playón de adelante, eso que tapamos la pileta, sí, todo eso, sí, nosotros sí. Yo fui un día a Buenos Aires, le pedí una audiencia a Capitaní cuando él estaba de ministro de gabinete. Le pedimos eso para construir, él me hizo unas gestiones, me mandó a hablar a Deporte, que estaba el correntino Espínola. Él estaba ahí y conseguimos un subsidio. Está bien, tardó. Eso ahora nos salió 1.000.000 de pesos cuando yo le pedí. Y cuando salió el subsidio, nos salió 1.500.000 ya. Y con ese 1.500.000 que pusimos nosotros, hicimos el playón de adelante. Fíjate lo importante de la gestión. Esta comisión se jacta de mucha gestión. De gestionar, de andar, de venir, de irte. Porque es la única forma. Acá el dirigente que pierde plata... no te sirve porque se te cansa y se te va. Claro, sí, tenemos que conseguir recursos entre todos sin meter la mano en el bolsillo. Y bueno, así se fueron construyendo cosas y pudimos tener la distinta disciplina. Ahí primero estaba el vóley, hoy el básquet, que está bien, nosotros estamos compitiendo federadamente, nos cuesta mucho, pero sabemos que lo nuestro es otra historia. Nosotros no podemos ir a competirle a Villa, a Hindú, a los clubes representativos de básquet, ni siquiera Sarmiento. Claramente, así como Forever es Forever. En el básquet, Hindú y Villa son los y Don Bosco. Y Don Bosco. Por historia. Exactamente, por historia. Sí. Hoy Villa está en un papel expectante también, estuvo muy cerca de ascender. Es importante. Pero, a ver, Forever está compitiendo para dentro de 10 años va a tener un semillero. Hoy los piditos que están haciendo mini básquet van a ser semillero Forever, que ya lo tienen todos los otros clubes de básquet. Pero bueno, pero nosotros incluimos el básquet y pusimos a Forever después de 40 años a competir nuevamente de forma federada. Y la verdad que el handball, campeonato nacional, el hockey, tenemos chicas en el seleccionado chaqueño. No, hemos crecido mucho. No es fácil, es una lucha. En Forever tenemos un gran esfuerzo y un gran sacrificio entre todos. Pero todo funciona. Eso es lo importante. Héctor, como siempre, muy amable. Muchas gracias por venir a la emisora. Y bueno, ha sido un placer poder conversar de otras cosas que no tienen que ver todo con el fútbol, ¿no? Con un encuentro de fútbol. Muchísimas gracias. Y lo felicitamos claramente por todo lo hecho en estos años. Gracias a usted, Luis, gracias por la invitación, la pasé muy bien, da gusto charlar con usted, siempre digo, el mayor de los respetos siempre hace usted como periodista y bueno, la verdad que un placer. Muchísimas gracias, esto fue Por Amor al Deporte, lo tuvimos a don Héctor Gómez aquí en la 91.1 Radio Universidad. Gracias y hasta la próxima. Hasta aquí llegamos con el programa Por Amor al Deporte. Nuestro próximo encuentro el jueves a la hora 19 para seguir repasando el pasado, pensando en el futuro.